Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocéis, yo soy Miriam y esto es San Crochet y más. En el tutorial de hoy os enseño a realizar un chal triangular. Es muy sencillo de realizar, indicado para principiantes y para los que no sois principiantes, lo vais a tejer en nada. Es súper sencillo. Aparte os enseño a hacer también una puntilla diferente, muy chula. No os lo podéis perder. Os tenéis que fijar muy bien en las tres primeras vueltas. A partir de ahí, por instinto, ya os irá saliendo. Podéis estar viendo una serie porque no tenéis que contar puntos. Iréis haciendo pim pam, pim pam y en una horita, hora y media, que es lo que tardé yo, ya lo tenéis hecho. Antes de pasar al tutorial me gustaría recordaros que podéis suscribiros a mi canal, que es totalmente gratuito. Activar la campanita para que os lleguen notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo y que podáis ser las primeras en verlo. Dar un me gusta si os gusta el vídeo. Acordaros de que si le dais a me gusta, el vídeo se os queda grabado dentro de los vídeos que me gustan de YouTube. Así podéis ir directamente a buscarlo en vídeos que me gustan y no tener que buscarme por San Crochete más. Compartir en vuestras redes sociales, con vuestros amigos, con aquellas personas que creáis que puede gustarle todo esto del mundo del crochet o del ganchillo. Y también podéis seguirme por Instagram. Últimamente voy subiendo más cositas y así podéis ver los próximos tutoriales que irán llegando. Sin más dilación, solamente puedo agradeceros que estéis junto a mí. Muchas gracias por los nuevos suscriptores. Estoy muy contenta. Espero que seamos pronto muchos más. Y nada más. Dentro vídeo. Os digo un secreto. ¿Os pensáis que es fácil grabar la introducción? de los tutoriales. No es tan fácil esperar al final del vídeo. Hoy tenéis tomas falsas. Espero que os gusten. Bye. Venga, vamos a empezar con nuestro chal. Esta vez no os voy a recomendar ningún tipo de lana ni ningún ganchillo porque este chal lo podéis realizar con cualquier tipo de material, siempre pensar que va a estar en contacto con la piel y que sea lo más suave posible. Lo que sí os voy a recomendar es que para esta puntada tenéis que escoger un ganchillo uno o dos números más grande de lo que os recomienda el fabricante de vuestro material. Porque siempre quedará mucho más esponjosito, más más liviano el punto, si queda eh, un poquito más holgadito, de acuerdo, más más grande, y también os va a ser mucho más fácil luego encontrar los agujeritos. Pues venga, dicho todo esto, vamos a empezar. Empezaremos con un nudo deslizado y cuatro cadenetas al aire una dos tres y cuatro y ahora haremos un medio punto alto en la primera cadeneta cómo se hace el medio punto alto cogemos lazada pasamos por nuestra primera cadeneta volvemos a coger lazada nos quedan los tres aritos por ahora es igual con punto alto, ¿verdad? Pues aquí viene el cambio, cogemos lazada y pasamos por los tres. Mirad, ¿veis? Aquí queda nuestro primer agujerito. Seguimos, subimos con cuatro cadenas: una, dos, tres, cuatro, damos vuelta al trabajo. Ya haremos un punto bajo dentro del arquito. Dos cadenas. Y dentro del mismo arquito un medio punto alto. Y ya tenemos nuestro aumento. Aquí tenemos un arquito y aquí ya tenemos dos. Subimos con cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Damos vuelta al trabajo y dentro de este arquito un punto bajo. Y ahora haremos nuestro aumento, dos cadenas y dentro del mismo arquito otro punto bajo. ¿Veis? Ya tenemos el aumento. Nos vamos al otro arquito sin ninguna cadeneta. Vamos directos y hacemos un punto bajo. Dos cadenetas y medio punto alto. Realmente este chal es muy, muy fácil de realizar como veis. Ya tenemos los tres arquitos. Lo que tenéis que fijaros muy bien... Realmente son las primeras vueltas, porque luego por instinto ya os va a salir perfectamente el chal, porque es todo el rato lo mismo. Subimos con cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, damos vuelta al trabajo, punto bajo dentro del arquito, dos cadenas, punto bajo dentro del mismo arquito. Siempre haremos... Los aumentos en el lado derecho de nuestro chal. En el izquierdo no. Aquí, siempre al principio. Nos vamos al otro arquito sin cadena de separación. Dos cadenas y dentro del mismo arquito, punto bajo. Nos vamos al otro arquito, punto bajo, dos cadenas y medio punto alto. A ver, chicas, aquí os vais a tener que fijar, de acuerdo, ir con cuidadín de no trabajar dentro de los puntos bajos. Siempre tenéis que trabajar dentro de los agujeritos que se nos forman con los arcos de las cadenetas. Porque si trabajáis dentro de los puntos bajos, la labor os quedará completamente descompensada y no haréis los aumentos como tienen que hacerse. Haréis o más aumentos o menos aumentos. Pues venga, subimos. Cuatro cadenas. Tres, cuatro. Damos vuelta al trabajo. Punto bajo dentro del primer arquito. Dos cadenas. Punto bajo dentro del mismo arquito. Nos vamos al siguiente arquito. Lo buscáis, ¿eh? simplemente así con los deditos, ti, 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 y ya sale. Punto bajo, dos cadenas, punto bajo dentro del mismo arquito. Nos vamos al otro arquito. Punto bajo, dos cadenas, punto bajo dentro del mismo arquito. Nos vamos al último, punto bajo dos cadenas y medio punto alto pues así es como tenéis que seguir hasta conseguir el largo que queráis de vuestro chal si queréis un chal tipo bufanda o pañuelo uh, le he dado un golpe al micro pues tendréis que, ir, que, que hacerlo un poco más chiquitito si lo queréis un chal eh, que te cubra la espalda, que sea de estos que para invierno va muy bien o para las noches de verano, pues, pues entonces hacerlo un poco más grande. El mío es un intermedio. Realmente yo he utilizado esta lana que es, es bueno, de una, de una medida media. Estoy utilizando un ganchillo del 6, 6,5 y he utilizado 400 gramos de lana. Son 300 gramos para el chal y luego eh, los 100 gramos para la puntilla y los pompones. La puntilla queda preciosa. Es el siguiente paso que os voy a enseñar a hacer. Queda muy bonita, le da un toque muy elegante. Entonces vamos a seguir aumentando. Y bueno, yo ya tengo el chal hecho, por lo tanto esto va a ser una muestra. Lo aumento un poquito más justo para enseñaros a hacer esta puntilla tan bonita. ¿Vale? Pues venga, nos vemos en un momentito. Hasta ahora. Mirar qué bonita queda la puntada. Es ¿Eh que sí, tiene este efecto así relieve. Es muy, muy bonito. Pues venga, os enseño a hacer la puntilla. Mirar. Justo aquí en la esquina no hace falta... Uy, perdonar. No hace falta ni que cortéis la hebra ni nada, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un doble punto alto. Cogemos dos lazadas, nos metemos dentro del primer agujerito, nos quedan cuatro aritos, pasamos por dos, pasamos por dos, pasamos por dos. Hacemos dos cadenas. Y ahora dentro del mismo agujerito vamos a hacer un punto alto. Cogemos lazada y un punto alto. Dos cadenas. Otro punto alto dentro del mismo agujerito. Y ahora en este punto alto. Vamos a hacer un punto picot. Yo, en mi caso, porque la lana es muy, gr muy gruesa, la voy a hacer solo con dos cadenetas. Pero el punto picot normalmente se hace con tres cadenetas de subida. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer dos. Una y dos. Cogéis esta hebra y esta hebra. Cogéis lazada y punto Uy, se me soltó. Cuando lo hago poco a poco es que no me sale. Estas dos hebritas de aquí, cogemos lazada y punto deslizado. ¿Veis? Os queda el piquito. Venga. Ahora dos cadenas, punto alto dentro del mismo agujerito, dos cadenas. Y punto alto doble. 1, 2, punto doble alto. Pasamos por el mismo agujerito todo. Y 1, 2 y 3. ¿Veis qué bonito queda con el picot? Nos saltamos dos agujeritos. 1. Y dos, y nos vamos al tercero, directamente con el doble punto alto. Doble punto alto, dos cadenas, punto alto dentro del mismo agujerito, ¿eh? Dos cadenas. Punto alto dentro del mismo agujerito. Y ahora nos toca el punto picot. Dos cadenas. Cogemos las dos hebritas. Y punto deslizado. Dos cadenas. Punto alto dentro del mismo agujerito. Y para finalizar... Dos cadenas y doble punto alto. Dos lazadas. Pasamos por el mismo agujerito. Pasamos por dos, pasamos por dos, pasamos por dos. Y así es como va quedando la puntillita. Queda muy, muy mona. También podéis hacer, podemos separarlo un poquito más si queréis mirar. Deshago toda esta puntillita. Yo aquí, por experimentar, a mí me encanta ir haciendo experimentos. Mira. Nos vamos aquí y hacemos, nos saltamos uno y en el segundo un punto bajo. Nos saltamos uno y en el siguiente ahí haremos el doble punto alto. Así tenéis las dos maneras de realizarlo. Dos cadenetas, un punto alto, dos cadenetas, un punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Ahora nos toca el punto picot, dos cadenas, si tenéis una lanita más finita o un hilo, hacer he tres cadenas que os quedará más bonito. Cogemos estas dos hebras. Cogemos lazada, punto deslizado, dos cadenas, una y dos, punto alto dentro del mismo agujerito y para finalizar doble, uy, que me equivocé, me saltaban las dos cadenas de separación. Dos cadenas de separación y doble punto alto. Ahí está. Mirad, ¿veis? Como os guste más, si os gusta más hacer en forma de triangulitos, o preferís que vaya todo en forma como de arquitos, que es como lo hemos hecho de la otra manera. ¿Sí? Venga. Os, os seguiré de esta manera para no volver a deshacer. Nos saltamos un agujero, vamos al siguiente y hacemos. Punto bajo, nos saltamos de un agujero, vamos al siguiente y doble punto alto. Dos cadenas, punto alto dentro del mismo agujerito. Dos cadenas, punto alto dentro del mismo agujerito. Y ahora nos toca el punto picot. Dos cadenas. Cogemos estas dos hebritas. Y punto deslizado. Dos cadenas. Punto alto dentro del mismo agujerito. Dos cadenas. Y... Dos cadenas y punto doble alto: una, dos, que chuli, verdad. Nos saltamos uno y ya llegamos a la puntita. Aquí lo que vamos a hacer es el punto bajo, pero dentro de la esquinita vamos a hacer ya. La puntilla, para que nos quede el triangulito de la puntilla. Punto doble alto. Dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto. Punto picot. Dos cadenas. Deslizamos, dos cadenas, punto alto, dos cadenas y doble punto alto. Y así nos ha quedado la puntillita, ¿veis? Justo aquí en la esquinita. Mira, os voy a separar un poco la cámara. Venga, que os movéis, eh, terremoto. Os movéis, os movéis, os movéis. Levanto así un poquito. ¿Qué? ¿Queda bonita o no queda bonita? Queda muy chula. Sabéis que tenéis mil maneras de hacer puntillas: puntillas de abanicos, puntillas sencillas o solo con punto bajo y luego le ponéis los pompones, como queráis. Yo encuentro que esta queda, queda realmente muy bonita. Bueno, pues así tendréis que continuar haciendo todo el contorno del chal. Y luego ya es opcional eh, colocarle los pomponcitos. Lo bueno de los pomponcitos es que aparte de que le da un toque juvenil, eh, le da peso al chal. Le da un cierto peso que hace que nos caiga por, por los hombros o justo aquí en lo que es la puntita y ¡plup!, se estira un poquito, ¿vale? Si podéis ir lo que es estirando el punto, pensar que queda este punto muy prieto y lo vais estirando. Y también lo que podéis hacer luego, si queréis que os quede mmm, con la formita bien marcada, es bloquearlo. Lo bloqueáis. Humedecéis un poco, cogéis, ¿sabéis? Estas espumitas para, para el suelo, para los niños, estos que son como un puzzle. Pues humedecéis al trabajo, colocáis la espumita y el trabajo encima. Y luego con agujas de coser, agujas de estas de cabeza, con, con cabeza, cogéis todas las puntitas y pop. Vais colocando, pop, pop la manera que le dais esa forma triangular, humedecido. Dejáis que se seque y una vez está seco bien el chal, quitáis las agujitas y os habrá quedado con la forma que vosotros queréis. Bueno, espero que os haya gustado mucho el chal. Espero que hayáis disfrutado, espero que veáis que es muy fácil realizarlo y, y realmente súper rápido. Eh, yo tardé... Una hora y media en hacerlo completo. Y no soy rápida tejiendo porque ya sabéis que yo tengo problemas de artritis en las manos y voy poco a poco y voy parando. Y aún así tardé una hora y media viendo una serie. Que por cierto me gusta mucho. Os la voy a recomendar. Se llama Estoy Vivo. Me encanta. Me la recomendó mi madre y realmente me encanta. Me he enganchado. Voy todavía por la primera temporada. Pero que sepáis que... Lo hice mientras veía esa serie. Y bueno, pues nada más, ya sabéis, suscribiros al canal, regalarme un me gusta, que no cuesta nada, compartir con vuestros amigos, en vuestras redes sociales, con aquellas personas que creáis que les puede coger el gusanillo a esto de crochetear. Sobre todo, no os olvidéis de activar la campanita para que os lleguen notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo a YouTube que no os lo perdáis que seáis las primeras en verlos y nada más muchas gracias por estar junto a mí nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto más en el tutorial de hoy En el tutorial de hoy os quiero enseñar a realizar un chal triangle. Pues nada, y ahora está el chihuahua de mi vecino ladrando. Y mis vecinos hablando al lado de mi ventana. Pues ya esperad, Chetimás. En el tutorial de hoy, en el esto este, este, del crochet o del ganchillo, eh, y qué más, y no sé qué más, pues no sé qué más, vaya, qué pitería tú. Pero a ver, tú me entiendes, tú me entiendes, porque yo no me entiendo. A ver, queremos explicar una cosa, pero no, no, no. No salen las palabras. Hoy no es mi día. Le uh, 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 uh. chihuahua y me ladrando. Pues nada. Esperar. <laughs> vemos aquí tú y yo. <laughs>